Bueno, vamos a explicar algunos de los proyectos que habéis elegido, individuales, perdón, que habéis elegido durante esta primera evaluación, por si alguien tiene alguna duda. Para entrar en el proyecto, lo que hay que hacer es poner el cursor sobre él, picarle al botón derecho del ratón y abrir el enlace a una nueva pestaña. Como yo ya lo tengo abierto, no es necesario. Vamos a ir al primero, el 26, ¿vale? Que es un proyecto sobre un científico de la Tierra. Tenéis que hacer una entrevista. Entonces, si picáis sobre él, aparece esta imagen y tenéis que tratar de entender el proceso científico. Bueno, de lo que se trata es de que hagáis una entrevista a un científico de la Tierra. Aquí concretamente se os da una lista con más de 20 científicos, pero si conocéis alguno o os interesa más otro, pues perfectamente podéis elegirlo. Y también se os da pues una serie de preguntas. ¿Vale? En la hoja de información tenéis que indicar todo esto y tenéis que contestarlas, por supuesto. ¿Vale? Por otro lado, podéis utilizar, hacer un archivo Flash, perdón, un archivo Word o OpenOffice y recoger toda la información y luego subirla al blog. ¿Vale? Dudo mucho que tengamos tiempo de que la podáis exponer y además, como es individual, no tendría mucho sentido. ¿Vale? Espero que os haya quedado claro. El siguiente proyecto, si volvemos a la lista, sería el de la deriva continental, que es el proyecto 18, ¿vale? Entonces, nos vamos a este proyecto, que es la hipótesis de la deriva continental. Aquí se trata, la tarea es encontrar pruebas, como dice aquí, a favor de la hipótesis de la deriva continental. Y para ello tenéis que seguir este proceso que indica aquí, ¿vale? Una serie de preguntas que debéis de contestar. Para ver la imagen, simplemente otra vez abrir el enlace en una nueva pantalla. Yo creo que lo tengo aquí, pero bueno, lo buscáis vosotros. Y vais buscando todo lo que os vaya enlazando. ¿Vale? Por ejemplo, esta también, pues sería lo mismo. ¿Vale? Cuando ya lo tengáis todo hecho, bueno, podéis ver también estos vídeos y esta imagen. Y cuando ya lo tengáis todo hecho, pues podéis hacer un PowerPoint o un documento Word y subirlo al blog. Acordaros que tenéis que subirlo el día indicado y no antes, porque si no los compañeros pueden pues coger vuestro trabajo. El siguiente se refiere al proyecto número 19, que es sobre los fósiles marinos. Y aquí lo tenemos aquí. Han aparecido fósiles marinos, es decir, de animales que vivían en el mar, a más de 8.000 metros de altitud. Y esto es lo que hay que explicar con este proyecto. Se trata de responder a todas estas preguntas. También tiene enlaces, ¿vale? Simplemente es abrir el enlace en otra pestaña. Y cuando las tengáis todas respondidas, pues o bien hacéis una presentación de PowerPoint, o bien una presentación de Google Drive, o en un documento OpenOffice o Word, lo subís al blog, ¿vale? El siguiente proyecto que habéis elegido es el 37. El proyecto 37 está aquí. ¿Vale? Y este proyecto es una herramienta que debéis de conocer, que es el Google Drive. ¿Vale? Esta herramienta de aquí. Se trata de hacer muchas actividades con el Google Drive y en el mismo blog, creo recordar, os he subido, o igual, en la hoja de proyectos, ¿vale? Donde está, si picarais aquí, o en proyectos primera evaluación, pues ahí tenéis cómo funciona el manual de Google Drive. De Google Earth, perdón. En principio tenéis que hacer marcas de posición en todos los lugares, sería la actividad 1, en todos los lugares que aparecen en negrilla, es decir, Meseta Central, Sistema Central, Montes de Toledo, Macizo Galaico, etc. ¿Vale? Las marcas de posición en las otras actividades posteriores te dice cómo hacerlas y si no, en el manual de Google Earth las tenéis explicadas. ¿Vale? Este sería. Luego tendréis que hacer una impresión de pantalla cuando tengáis todas las marcas hechas, ¿vale? Y guardarosla como imagen y adjuntarla o insertarla en un documento Word o OpenOffice para luego subirlo al blog. También dice aquí que podéis crear un archivo típico ya lo diré, de Google Earth, pero bueno, no creo que sea necesario. La segunda actividad es localizar una serie de coordenadas geográficas. Y luego indicar en ese mismo documento donde habéis pegado la captura de pantalla del relieve peninsular, pues indicar a qué lugares corresponde. Y sería esto de aquí. Os explica cómo hacerlo.
La actividad 3 es crear también marcas de posición. Primero os explica cómo, y por eso tenéis que ir primero de todo aquí. Y luego os dice qué marcas de posición tenéis que crear. Pues crear. Creo que es la desembocadura del río Turia, aquí os lo indica. ¿Vale? Tienen que ser exactamente como indica aquí. Esa es la dificultad. ¿Vale? Os lo leéis. Y luego hay una cuarta actividad, ¿vale? Que también, pues hace referencia, ahora vamos a poner una nueva marca de posición, ¿vale? Espero que sea sencillo y creo que tenéis la, ahora lo miraré, ¿vale? Vámonos aquí. Vamos, ahora seguimos con esto. Otra persona ha elegido el proyecto 43, que ya es del tema 3, de economía, que es el mundo entre dos gigantes. Este proyecto es muy sencillo, simplemente es hacer una batería de preguntas sobre estas dos fichas. Son 10 preguntas cortas y contestarlas sobre la economía capitalista y la economía socialista. Las reunís todas en un Power o en un Open Office o en un Word y las subís ahí. Vamos a buscar lo referido a Google Earth. Vale, ahora estamos en proyectos de primera evaluación, pero si nos vamos a proyectos tema 2, porque se refiere al relieve de España, creo que subí proyectos tema 2, tenéis los proyectos abiertos. Ah, pues no lo he subido. Bueno, pues tendré que subirlo, evidentemente. Se lo habré enviado por correo a vuestra compañera. Vale. Bueno, pues ahora sin falta lo subo el manual sobre Google. Espero que os haya servido de algo esta explicación.